Hola. Pues vamos a jugar a esto, Batman. Epic me dio el Asylum, el City y el Knight. Así que jugaremos los tres uno tras de otro, en orden. En un principio no iba a jugarlo, porque estaba en inglés. Pero al buscar el juego y gameplay en español, vi que estaba el audio en español y dije, oye, ¿por qué yo no lo tengo en español? Y es que se ve que Epic tiene, para variar, algo bugueado y no detecta mi idioma. Entonces lo pone automáticamente en inglés. Me tiene que meter los archivos del juego y cambiarlo al español. Pero bueno, si vosotros tenéis este juego en Epic y lo tenéis en inglés, buscáis en Google Batman Arkham Asylum, cómo jugarlo en español, y ya está. Y hay un vídeo de alguien diciendo, mira, cambia este archivo, cambia este otro, y ya estaría. Así que, a jugar. A ver qué tal. Nueva partida. Brillo en principio lo dejo así, subtítulo vamos a poner que sí. Vale, esto es para que no me lo pase yo por mi cuenta. A lo mejor es normal. No, porque quiero también que veáis los indicadores. Quiero que veáis, aparte de ellos, como nunca lo he jugado. Y soy el alcaide Sharp. ¡Pous! ¡Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echas de ellos! ¡Coño, payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo. ¿De verdad? No me importa andar. Tan apretado, ¿no? Que me arrugas el traje. ¡Sacad de aquí a ese degenerado asqueroso! Alcaide, algo no encaja. Me voy con él. Sí, señor. Le está esperando en admisión. Ha llegado justo antes que usted. ¡Qué detalle en las paredes, tío! ¡Eh, Sarpy! ¡Me está sacando el lado bueno! ¿Pero qué digo? Todos son buenos, ¿verdad? Esta vez te quiero bien encerrado. Mejor en los ladrillos. No es un copia-pega. O por lo menos no lo parece. No se preocupe, alcaide. Hoy tengo aquí a todos los guardias disponibles. Espero que con esto baste. Ya nos hacen los videojuegos igual, ¿eh? Si le dicen que ha sido duro, igual eso se mueve demasiado rápido. Debería de bajarlo un poco. Porque no he tocado nada de los controles. Controles.
controles, movimiento, acciones. No sé dónde se mira ahora. Mira cuánta seguridad, ¿no? ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos. Todo el personal que no sea esencial debe evacuar. Queremos que todos los visitantes y pacientes pasen por el túnel, por favor. ¡Mira qué preciosa! ¡Hacienda! Lo que más me chifla es que esté en español, tío. Y un doblaje bastante bueno, por lo que veo. ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista. Es mucho más simple. Tengo luz roja. Múltiples objetos prohibidos. Quiero que volváis a registrar a Joker. No es el paciente, es... ¿Qué intentas colar aquí, Batman? ¡Cuenta, cuenta! ¿Batarangs? ¿Batgarras? ¿Bataperitivos? Luz verde para el Joker. ¡Abrid la puerta! ¡Sacadle de ahí! Quiero un arma apuntándole en todo momento. No le perdáis de vista. Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash. Y hablando de tiempo... Eso que oigo es un cocodrilo. ¿Qué pasa, doctora? Apúnteme para mañana a las 4. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Detrás de Mitch! Hola, nuevo paciente. Soy Quincy Sharp, alcaide del psiquiatra. Estoy mirando texturas. Es mi programa favorito. Soy el alcaide idiota. Jamás escaparás. Bueno, no puedo dejarle ahí. Están guapas las arrugas del traje y todo, tío. Para asegurarse de que quedas curado y completamente rehabilitado. Vuestros recientes éxitos con Harvey Dent, alias Dos Caras, y con Arnold el Joker, ha puesto a... ¡Joker! 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 ¡Nos vemos pronto, jefe! ¡Cállate! ¡Sigue andando! ¡De verdad! ¡Joker! El estado del cableado en estos edificios federales es asombroso. Mis chicos podrían haber... Voy a bajarlo un poco. Dejando sordo. Salido heridos en aquel desgraciado incendio. Tengo que revisar a su preso, agente Bowles. Está bien, pero dese prisa. Solo cumplo con el protocolo. El paciente parece estar en condiciones satisfactorias. Parece que ha sufrido cortes leves. Probablemente en las últimas 2 horas. Parece que hay... ¡No! ¡Quiere tomarme la temperatura! Me bajo los pantalones, encantado. Es todo suyo. Lléveselo de aquí. Está bien. Abran la puerta. Alerta en tratamientos intensivos. Paciente de categoría 9 en tránsito. Sistema de pacificación activo. Jefe de control de calidad. Deberían de haber controles de calidad más a menudo en muchos videojuegos. Tienen permiso para tirar a matar. Ya habéis oído a la señora. Nos mandan a otro pirado. ¿No leéis la emoción en el aire? Oh, entonces debe de ser uno de los guardias. ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? ¡Preparaos! Tened las armas preparadas en todo momento. ¿Qué hace? ¡Ya tengo tu olor, Batman! ¡Te voy a cazar! ¡Controlar a ese animal! ¡Sacad a esa
esa cosa de aquí. Un collar de juguete no impedirá que te mate, Batman. Te haré pedazos. Te comeré tus huesos. Por cierto, tengo que comprarme unos zapatos nuevos. ¡Venga, sube! ¡Ja! Chiste de cocodrilo, ¿no? Porque los zapatos son de cocodrilo. ¡Agárrate fuerte! ¿Cómo es que deja que Batman... ¡Uy! ¡Gran noche para una fiesta! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman. Todavía me quedan un par de ases en la manga. ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! Oh, Frankie. Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a meter en un lío. Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho. Cientos de muertos con dolor y miedo. Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackley. Su presencia... ¿Qué está haciendo? No te muevas. ¡Coge una linterna! ¡Enfócale con una luz! Presencia de nuestra institución es ¿Qué? ¿No te fías de mí? Nuestro invitado ha llegado. Las plazas bajas en tratamientos intensivos están ahora en rojo alfa. ¿Con qué? ¿Has vuelto? Mataste a 13 mis hombres cuando te escapaste de aquí. Me está recordando todo esto, me están viniendo flashes de Half-Life. Ese comienzo en el vagón, que te iban contando la historia, te iban contando cositas, ibas viendo como trozos de una fábrica o de no sé qué coño era eso. Como que estaban creando cosas y ya te daban cosas visuales, y aquí más o menos lo mismo. Te vas quedando en el camino, escuchando lo que dicen, avanzando, viendo cómo bajas por un ascensor, no sé, mola. ¿Solo tres? ¡Ja! ¡La próxima vez me esforzaré más! ¿Qué tal si voy a por los 100? Una noche larga, Jim. Joker invade el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo. Sí, menuda nochecita. Esperemos que sea la última que pasamos con él. Sí, tienes razón. ¡Alto ahí! Lo siento, Batman. Solo personal de Arkham. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. Creo que se refiere a ti, murciélago. Ven a vernos, Batman. Aquí siempre eres bienvenido. La verdad es que da gusto volver. ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia. Esto no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debe estar. ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto. Avisa al alcaide. ¡Rápido! ¡Se nos va, doctor! ¿No puedes respirar? ¡Hassan! ¡Cariño, ya estoy en casa! ¡Adelante! ¡Bienvenido al manicomio, Batman! ¡Te he tendido una trampa y tú has caído con todo! ¡Y ahora que empiece la fiesta! Señoras y tirados, les pido disculpas por esta interrupción de su programación habitual. Vale, el gameplay es como el de Shadow of Mordor, Sombras de Mordor, solo que no hay un botón de parar el ataque, sino que simplemente es atacar. Si te van a atacar a ti, atacas tú.
Vale. ¡Esto es solo un calentamiento, Batman! Recién llegado del correccional de Blackgate, con una sentencia total de 752 años. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Empieza el segundo asalto! ¡Lo siento, Batman! ¡Me miro! ¡Tengo cosas que hacer, gente que matar! Ah, ¿para dónde estoy contra atacar? Vale. Esa es. Vale, ahora es como Sombras de Mordor, exactamente igual. El sistema está atascado. Estamos aquí atrapados. Joker controla por completo las puertas de seguridad. Encontraré la forma. Gordon, intenta contactar con el alcaide. Cuéntale qué ha pasado. Volveré. ¡No hagas promesas que no puedes cumplir, murciélago! Bueno, pues básicamente es practicar este modo de juego. Este tipo de juegos así, de que te ataquen en grupo y atacar tú y contraatacar y demás, me gusta, no sé, le pillo el gusto últimamente. Y como he visto que este juego se hizo antes que el otro, que los Sombras de Mordor, digo, voy a jugar primero a estos y después ya juego al otro. Yo controlo el psiquiátrico y tú no vas a ir a ninguna parte si no quieras. ¿Entendido? Si crees que te voy a dejar huir. ¡Bla, bla, bla! Siempre hablando como un héroe. ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscarme? Anda. ¿Sabes que es una trampa? Claro que sí. Y viendo por si hubiese algo por aquí. ¿No puedo correr? Puedo ir agachado. Vale. Estoy mirando por si hubiese algo por aquí. Para lotear o algo. No sé si en este juego se lotean cosas. Así que, por si acaso. Vale, pues nada. Tiene un otro apuntado así en plan de consola. No hay nada, pero me dejas entrar aquí. Vale. Joker ha estado ocupado. Estos pobres guardias no tuvieron tiempo de defenderse. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B3. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B2. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B8. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B1. Fallo de seguridad en nivel B6. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B4. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B3. Ah, primero por aquí, a ver. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B2. ¿Qué pasa? Joker ha escapado de su celda. Está suelto en Arkham. ¿Necesitas algo? Sigue mi padre por ahí. El comisario Gordon está a salvo. Joker no anda lejos. Estaremos en contacto. Fallo de seguridad en nivel B1. ¡No aprietes el gatillo! Ah, que es por aquí. Ah, por aquí primero entonces. A ver qué nos cuenta. Esto es como para cubrirme, ¿no? Sí.
Vale, si no hablo mucho, porque como el juego está en español y no para de hablar, para no interrumpirla. ¡Piensa en lo que haces, Sash! Por favor, tienes que salvarle. Gracias a Dios. Es Sash. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Sash ha vuelto completamente loco. Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago, este guardia morirá. ¿Me oyes? ¡No! Vale, vamos por aquí. ¿Cuántas veces tengo que decíroslo? No os acerquéis, o este cerdito se freirá. Sash tiene a mi amigo. Le va a freír. Haz algo, por favor. Basta. Manténle ocupado. Tengo que colocarme detrás de él. Suéltale. Tengo que acercarme lo suficiente a Sash para atacarle. Por el suelo me vería llegar, así que me mantendré en alto. Modo detective. Estas viejas gárgolas deberían poder soportar mi peso si me cuelgo de ellas. Toma otra. Sash está KO, pero por poco tiempo. Tengo que acercarme y cargármelo. Que alguien vuelva a meter a este animal en su celda. ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? ¡Oh! ¡Hola, Batman! Soy Harley Quinn. ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, ¿eh? ¡Ah! Tengo algo que enseñarte. ¡Un segundo, Batman! Estoy sustituyendo al viejo. El viejo Sharpie está más contento que nunca. Por si no te has enterado, hoy es la gran vuelta a casa del Joker y tú eres el invitado de honor. Te doy una oportunidad para que te rindas, Gwen. Me tientas, Batman, pero no cuela. Ahora son los presos los que dirigen el psiquiátrico. Bueno, en teoría son matones del Joker que vienen de Blackgate. Pero te haces una idea. ¡Hasta luego! Típico. Batman, ¿estás detectando esto? Oráculo, estoy aquí. El psiquiátrico de Arkham ha desaparecido de la red. Controla el sistema de seguridad. Seguro que lo ha aislado de la red. Y eso no es todo. Todas las comunicaciones de la policía dicen que ha colocado bombas por todo Gotham. Dice que las hará detonar si alguien pone el pie en la isla de Arkham. Por ahora lo están ocultando, pero la noticia saltará en cualquier momento. Es mentira. Es solo un engaño para mantener a la gente alejada. ¿Cómo lo sabes? Le conozco. Le conozco. No puedo abrir la puerta. Prueba con la radio. Desde control deberían poder cerrar la puerta. Harley se cree que me tiene atrapado en esta cámara. Nunca fue muy lista. Y como... buenísima. Debería escanear la sala. Buscar una salida. Me mola mucho esto. No sé por qué se ha perdido también en los videojuegos. Lo de escanear a alguien y que ponga, por ejemplo, sus pulsaciones. Esto es más nervioso. No sé, detallitos. Una explosión controlada. Vaya. No tengo explosión controlada por ahora, que yo sepa.
Así que para qué. Batman ha encontrado una salida. Ha arrancado la rejilla de la pared. Batman, te paso a la frecuencia de radio de los guardias. Steve, los presos de Black Gate, junto a la caldera. Es ese que está detrás de ellos. Dios mío, es Joker. ¡Está libre! ¿Cómo se ha escapado? Lo siento, no funciona. Las comunicaciones vienen y van como locas. Esto no me gusta. Seguiré intentándolo. Ahí dentro. Alerta. Sala de descontaminación. Área sellada. ¿Qué es eso? La toxina Joker. Escuchad, la sala está llena de gas venenoso. Todo el que se quede aquí morirá. ¿Vas a entrar ahí a ayudarles, Batman? Se queda callado. ¡Veo gente! ¡Aún se están moviendo! Y nada por aquí. Dios. No. ¡Ah, Dios! ¿Por qué hacen ese ruido? Esto no es un simple intento de fuga. Joker tenía esto planeado. Por favor, ayúdame. Te vas a poner bien. Quédate aquí. Hay una cosa de esta de aquí. ¿Cómo corre y salto? ¿Tengo que volver a darle o...? Sí, tengo que soltarlo y volver a darle. ¡Batman está aquí! ¡Aguanta un poco más, Steve! ¡No puedo! ¡Me voy a caer! Ahí está. Voy a por el animal que ha hecho esto. ¡Batman! ¡El sistema de extracción! ¡Steve intentaba llegar al panel de control que hay al fondo de la sala! Vaya. ¿Vuelto para atrás o he ido bien? Vuelto para atrás. No puedo creer que me deje aquí. Será y... Ahí está el punto de control de extractores. Un batarán bien dirigido debería activarlo. Bueno. Atención. La pureza del aire ya está a niveles normales. Me falta encontrar lo que he visto antes. ¡Viva Batman! ¡Eres el mejor! ¡Joker no saldrá de esta! ¿Aquí? Quiero romper esto.
sé qué tengo que hacer aquí. Quiero entrar aquí porque se supone que por ahí entra lo de Enigma que estaba allá arriba. Au. Pues no sé, no me deja utilizarlo. Encima de la mesa hay algo, pero tampoco puedo. Pues ni idea. Vale, se supone que el camino es por aquí, así que voy a ir por aquí primero. ¡Dale más fuerte! Ni los he oído que venían, ¿eh? Cerrado. No hay ningún tipo de cable. Inconsciente. Inconsciente. ¿Y hago así? Nada. No podrás escapar, Joker. Te encontraré. Cuento con ello, pero todavía no. ¡Qué grande es! Tiempo ahora. Eso no me lo esperaba. Ah, bueno, recordatorio. Necesito pacientes más fuertes. Bueno, como me siento generoso, esto te lo doy gratis, Batman. Te reto a que me dejes cao. ¡Acaba con esto! ¡Deténme de una vez por todas! ¡Lo estás deseando! Te estás volviendo muy predecible, Batman. Me encantaría quedarme a charlar, pero tengo una fiesta que organizar. Me vienen un montón de invitados de Arkham. Ya verás.
Rápido, entra antes de que lleguen más. Sí. ¿Qué pasa? Una mejora de Wynet. De Wynet. Una mejora. ¿Y cómo sé lo que hace? Ah, pero pone aquí arriba. Mayor protección frente al ataque. Permite deslizarse, coger a los agresores y pasar por debajo de las gárgolas y dejarlos atados. Mejora la potencia estándar del Batara, aumenta el tiempo en el que el blanco permanece incapacitado después de recibir el golpe. A dos blancos a la vez, tumo. Este lo controlo yo. Y son dos bloqueos. Pues permite a Batman apresar y lanzar de manera imparable a un preso tras lograr una puntuación de combo de por 8. Yo que sé, esto mismo. Es lo primero. Bueno, me dejas pasar. ¡Estoy aquí! Han salido de la nada. He arrastrado a Jerry hasta aquí y he activado la puerta. Se habrá desmayado. Joker se ha metido por esa puerta. ¿Qué hay al otro lado? Lo llamamos aislamiento extremo. Solo se puede entrar por el sistema de transporte. ¡Ábrela! No hay problema. Solo tengo que llamar a otra celda. Vale. Algo va mal. El bucle de seguridad principal está cerrado. ¿Tienes algún problemilla? Joker. ¿Te esperabas a dos caras, tal vez? No puedes escapar, Joker. ¡Pobre tonto! ¡No quiero escapar! ¡Me lo estoy pasando demasiado bien! ¡Hasta te tengo a ti para hacerme sonreír! Por poco tiempo. ¿En serio? Ya veremos. ¡Chao! ¡Uy, se me olvidaba! En caso de que intentes seguirme, me he cubierto las espaldas. Gordon va hacia Harley mientras estamos hablando. Bowles. Como vea que intentas seguirme, morirá. Harley lo está deseando. A lo mejor lo grabo y lo cuelgo en internet. El sistema de transporte no funciona. Lo único que puedo hacer es abrirte la puerta por la que has entrado. Lo siento. Debería volver a las celdas de detención. Bowles no era muy listo. Habrá dejado un rastro. Vale. Esto va solo, ¿eh? No hago nada. Salí la mano izquierda y después la mano derecha. ¿No? Mano izquierda para acá y una vez aquí, mano derecha. Batman, ¿qué está pasando? Joker se ha escapado. Se ha atrincherado. Y tiene a tu madre. Papá. No te preocupes, yo le salvaré. Sí, lo sé, pero... Oráculo, voy a salvarle. Joker no vencerá. No lo permitiré. Voy a empezar por donde le secuestraron. Un guardia llamado Frank Bowles le atacó. Si encuentro a Frank, encontraré a tu padre. Bruce, date prisa, por favor. Te estarás preguntando cómo lo he hecho. ¿Alguna pista que el gran detective pasó por alto? Frank y yo nos conocemos desde hace mucho. Le saqué de un pequeño problema hace unos años. Cuando necesito unas claves de seguridad o que le den de palos a un viejo, sé a quién pedírselo. Batman.
Vale, será por aquí, ¿no? Oráculo, estoy en las celdas de detención. Estoy analizando el escenario del crimen. ¿Y cuál es el plan? ¿Aislar algo en esa sala que sea único de Bowles? Exacto. A Bowles se le cayó la petaca. Manazas. A ver qué detecta el escáner forense. Puedo seguir el rastro de alcohol del bourbon de Frank en el aire. Oráculo, tengo un rastro. Qué bien, tú síguelo. Yo voy a recoger toda referencia de Arkham que pueda encontrar. Puede que luego no sea útil. Vale. ¿Cómo lo abro? Ya lo tengo, y también tengo algo más. Bueno, está guapo. Para ser el juego de la edad que es. El Joker. Batman, el jefe no quiere que nos sigas todavía. ¡Al suelo! Parecido, Batman. Ahora ya no podrás seguirnos. Estás atrapado ahí abajo hasta que el jefe y yo estemos preparados para ti. Se han llevado a Gordon a la superficie en el ascensor. Si quiero seguirles, tendré que hacerlo a la antigua usanza. Buah, buenas escaleras. ¿No? Bueno, nos hemos saltado ya uno. El que no podía entrar de allá atrás. Pero bueno.
¿Qué es esto? Como un easter egg, ¿no? Aquí, sin salida, sin nada. Vale, pues por aquí no puedo. No sé qué tengo que hacer. No me sale ninguna opción para usar ni nada. Tendré que trepar con alguna cuerda o algo. Cinco enemigos detectados, cero armados, cinco desarmados. Vale. Cawin. Alerta, múltiples fallos de seguridad en el nivel A4. Te lo juro que pensaba que había cruzado otro sitio y tenía que tirarme, pero no. Vale, pues... Alerta, el área de tratamientos intensivos de Arkham está en código rojo alfa. Y a ver cómo entro. Bueno, a ver cómo salgo de aquí. Alerta. El área de tratamientos intensivos de Arkham está bajo cierre de emergencia. Abrir eso, ¿cómo lo abro? Por favor, que el alcaide Sharp acuda a la unidad de seguridad. Repito, por favor, que el alcaide Sharp acuda a la unidad de seguridad. Vale. Alerta.
Todos los pacientes deben permanecer quietos con las manos en la cabeza. Aquel que no obedezca podría resultar herido o perder la vida. Tengo que ir ahí, ¿no? Porque se ilumina. La cuestión es cómo abro eso. Alerta. Múltiples fallos de seguridad en el nivel A6. El psiquiátrico de alta está en nivel rojo alfa. Todos los pacientes de categoría 1 deben ser pacificados nada más verlos. Los pacientes de categoría 1 deben permanecer donde están. No intenten escapar. Pues a ver si consigo salir de aquí y ya lo dejamos. No sé si habrá un punto de guardado en el juego o algo. Alerta, alerta. En estos momentos tenemos una alerta de seguridad de categoría rojo alfa. Esto no es un simulacro. Preséntense ante su jefe de sección. Vale, ¿cómo continúo? A que me tire otra vez y no es. Por favor, que el alcaide Sharp acuda a la unidad de seguridad. Repito, por favor, que el alcaide Sharp acuda a la unidad de seguridad. Vale. El problema es que no estoy viendo el camino. El área de tratamientos intensivos de Arkham está bajo cierre de emergencia. Ese es mi problema, que no veo el camino. Alerta. Todos los pacientes deben permanecer quietos con las manos en la cabeza. Aquel que no obedezca podría resultar herido o perder la vida. No entiendo por dónde tengo que ir. El psiquiátrico de Arkham está en nivel rojo alfa. Todos los pacientes de categoría 1 deben ser pacificados nada más verlos. Está bien escondido, macho. No lo veía. Vale, eso están ahí. Déjate de coleccionables. Los guardias no han puesto mucha resistencia. Joker tenía razón. Esto está chupado. ¡Vengan! No tiene ninguna posibilidad de salir de esta. Este guardia siempre. ¡Está aquí! ¿Estás bien, tío? ¡Dios! ¿Está bien? Batman, ¿cómo va todo? ¿Sabes algo de mi padre? Todavía no, pero me estoy acercando. Harley Quinn intentó entretenerme tirándome un ascensor encima. ¿Y lo ha conseguido? Claro que no. Te llamaré cuando llegue al final del rastro. Vale. Es por aquí, así que tendré que meterme por aquí, ¿verdad? Rehúsa mucho esto, ¿no?
como que rehúsa mucho esto de meterte por la... por la ventanilla de ventilación. Por favor, tengo un hijo. No tienes por qué. No tengo por qué. Pero quiero hacerlo. A ver, el jefe dice que no pase nada. Si algo se mueve, disparar. Hecho. Si alguien pasa por aquí, está muerto. Oráculo. Los hombres de Joker han tomado el control de la galería de traslados. Eso no me gusta. He sintonizado la radio de un guardia y parece que los hombres del Joker se han hecho con armas. Lo sé. Calibraré el modo de visión de la capucha para aislar a los matones armados. Un ataque directo es un suicidio. Tengo que ser listo. Buscar otra forma de pasar por ahí. Oye, ¿de verdad que el murciélago viene hacia aquí? ¿Qué más da? Como asome esa cabeza puntiaguda por las alas del abuelo. Eso, es hombre muerto. Deja caer en silencio. El arma y pegar tres tiros. No. Pues nada, continuemos. No hay problema, jefe. Los chicos ya están terminando. Esos idiotas de Arkham no tienen ninguna posibilidad. ¡Bien! Nuestro simpático Raidor viene hacia aquí. Tenéis que tenderle una trampa. No debe salir de este edificio. Y vosotros tampoco. ¿Me has entendido? Sí, jefe. Batman es hombre muerto. Espero que cumplas tus promesas, chico. No me gustaría tener que castigar a tu familia solo para darte una lección. Te prometo que no se van a reír. ¡Oh, mira quién es! ¿Te pintan esas orejas tan puntiagudas? Supongo que será mejor que avise a mis chicos de que vas de camino. Oye, a lo mejor no lo hago. ¡Hola, hola, chicos! ¡Soy el simpático tío Jota! ¡Atención! ¡Se ha escapado un paciente! ¡Va vestido de murciélago! ¡Menudo idiota! ¡Deberían considerarle disfrazado y peligroso! ¡Paradle! ¡Antes de que alguien salga herido! ¡Qué giro, me gusta! ¡Es por su propio bien! ¡Ja, me gusta el sigilo! Así me gusta veros, chicos. Sin miedo al malo del murciélago. ¿Qué significa esto? Batman es hombre muerto. No tiene ninguna posibilidad, está acabado. Patada aérea. Bueno, me sirve. ¿Te creías que iba a ser tan fácil, Batman? Te he enviado unos cuantos muchachos más para allá. A ver cómo te las arreglas contra tantos. Joker quiere que le encontremos. ¡Dispersaos! Podría estar en cualquier parte. Pues abrid bien los ojos. ¡Moveos! Arriba otra vez. Ay,
¡Dios! ¡He encontrado a alguien aquí! Venga, despierta. Maldita sea, está cao. ¿Alguien tiene un plan? Cállate y sigue buscando. Dejadle aquí, separaos y buscad al murciélago. Voy a esperar a que se separen. Para que me dé tiempo a batir al segundo y que el tercero no venga corriendo y me vea. No tengáis miedo, chicos. Es igual que vosotros y yo, pero más loco. Si alguien se merece estar ahí encerrado, es él. ¿Dónde? ¿Dónde está? Vale, se separan. Vale. Ahora estáis los dos solos. Os estaréis preguntando cuál de los dos será el próximo. Ya, por lo menos. Está por abajo. Me va a pillar, lo sé. Me va a pillar, lo sé. Me encanta cuando huele a miedo. A ver si lo veo. Ahí. ¿Dónde se ha metido? Tengo que hacerlo de pie. Y ahora me agacho. ¿Cómo se ha metido? Recordad, chicos, buscad en cada rincón. Es muy escurridizo y puede salir de la nada. Cuando lo haga, ¡ponadle los sesos! ¿Dónde se mete? No quería hacer esto, pero... No te tengo miedo, Batman. Ah, deberías. Ahora giras rápidamente el cuello y crack. Pero Batman no mata, así que... Joker ha debido adivinar que estoy siguiendo a Gordon. El rastro de Bowles acaba aquí. Vale, ha volado mejora. Eliminación imparable al instante de la logra una puntuación de por 8. No, se lo voy cogiendo por orden y ya está. Uy. ¿Ahora qué? ¿Me oyes, Batman? Sé que me oyes. Sí, soy yo, Enigma, el maestro de los misterios. Y lo que es más importante, tengo un intelecto superior. Mi genio me ha permitido colarme fácilmente en tus primitivas comunicaciones. Mi objetivo es simple. Completa una serie de divertidos pero exigentes retos y... Bueno, ya lo verás. ¿Preparado para el primero? Bien. Pero ten cuidado. No te cortes con este retrato tan afilado. Este retrato tan afilado.
Tengo que buscar ahora algo. Te he dicho que no te cortes con este retrato tan afilado. Estoy súper apagado. Son las 2:30 de la mañana. Como para ponerme a hacer acertijos ahora. Ya sabes, retrato, pintura, un cuadro en la pared con un marco. Así me gusta, que el juego vaya dando pistas. Que no se quede callado esperando. Un cuadro de algo afilado. Ahí, un cuadro. El alcaide Sharp, ese viejo que dirige este sitio, en un cuadro, en la pared. Conseguido. Bien hecho. Ese podría resolverlo hasta un niño. Y no digamos ya el mejor detective del mundo. Vale, va por zona entonces. Perfecto. Yo, Edward Nigma, he repartido una asombrosa colección de retos y acertijos por todo Arkham. ¿Podrás resolverlos todos? ¿Encontrarás todos mis trofeos? ¿Quieres rendirte ya? Tu pobre mente no es rival para la mía. Un puzzle tiene muchos lados, pero solo algunos son visibles. ¡Aquí! Ha sido una masacre. Bols ha llegado y le ha dicho a todos que cubrieran la entrada principal. Decía algo de que el ejército del Joker iba a entrar por la puerta principal. Dos de mis hombres han ido a la salida y Frank los ha matado. No tenían nada que hacer. ¿Bowles estaba solo? Eso creía yo, hasta que vi a Harley Quinn. Iba rodeada de presos de Blackgate. Iban matando a todos los que había en la sala. No tuve alternativa. Me metí aquí y cerré la puerta. Lo vi todo por las cámaras de seguridad. Tenían a alguien con ellos. Creo que era el comisario. Bowles ha muerto. Se han ido sin él. Ya no debería de serles útil. Bien. Era escoria. Le ha pasado a este policía lo que pasa mucho en Skyrim. Que de una frase a otra, de repente el tono de voz cambia. Como si hubiesen grabado una parte de la conversación hoy y la otra un mes después. Al no saber cómo empezaba la frase, la ha continuado de otra manera. Bueno, curiosidades, sin más. Vale, gente, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a guardar aquí, no sé si puedo de algún modo guardar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os está gustando esta serie, si os gusta el rollo de este juego y tal, y de que me quede yo callado para escuchar el juego, pues hacedmelo saber. No quiero hablar mucho por eso, porque entre que no puedo hablar yo cuando alguien habla, y que este juego no para de hablar, es como prefiero no hablar yo mucho, comento de vez en cuando ellos paran y ya está. O pauso. Pero bueno. Muchas gracias por haber estado ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.